Así es, Doris. La palabra muy larga en español. No, tú. Ahí está, Doris. Tenía rato esperando esto, pensé que nadie se iba a conectar, ¿no? Vamos a ir dándole a compartir pantalla una vez para comenzar, ¿no? Es una 9:3. Vamos a darle aquí. Ahí está. Y si va viniendo, pues que tome la clase a partir de ese punto, ¿no? No pasa nada. Aquí llegó Dianey. Buenos días, Dianey. Que lo anoto. Listo. Muy bien. Entonces, voy a ir comenzando, ¿no? Tenemos el día de hoy páginas 92. Voy a darle el aumento. Preparo. Y 93, ¿no? Tenemos los materiales extra que les envié también ahí al grupo. Estos materiales extras son básicamente de lo que son comparaciones con adjetivos, ven aquí, o sea, adjetivos comparativos y superlativos. Hay un comparativo que no viene aquí, que igual lo pudimos haber visto también, de hecho venía dentro de las hojas del material de apoyo, porque las hojas del material de apoyo eran varias, nomás que seleccioné las más importantes. Es el comparativo igualativo, le digo yo, que es el que utiliza el as, puntos suspensivos, as, guión as. O as y otro as después. ¿Y eso qué es, profe? Es decir, el comparativo usando as dos veces. Fulanito is as intelligent as sutanito, por ejemplo. Fulanito es tan inteligente como sutanito. Es un comparativo para igualar a dos cosas, personas o situaciones. O dos grupos de cosas, personas o situaciones, es lo mismo. Entonces, esos comparativos igualativos, es decir, este es igual que aquel, este es tan inteligente como este es tan gordo como este es tan malo como este. De momento todavía no lo vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a centrarnos más en comparativo y superlativo porque es lo más relevante para la clase. Entonces, de nuevo, páginas 92, 93 y una serie de materiales de apoyo, ¿no? El profe es mucho para lo de comparativos, superlativos, tres hojas. Parece que es mucho, pero está muy sencillo, está cortito, de un ratito se hace, ¿no? No hay nada que no podamos realizar. Y esta hoja también, que ahorita vamos a ver qué es. Entonces, aquí está otra, lo de comparativos. Aquí está superlativos. Y aquí está el cuadro con ambos, ¿no? Aquí llegó Alejandro. Buenos días, Alejandro. Muy bien, ya quedó anotado, ¿no? Entonces, vamos a ir comenzando. Primero que nada, página 92. Dice, it's the coldest city. Es la ciudad más fría y como pueden ver aquí ya salimos de la unidad 13 y empezamos la unidad 14 al fin, ¿no? Dice, describe and compare different places in the world. Describe y compara diferentes lugares del mundo. Describe temperatures, distances, and measurements. Describe temperaturas, distancias y medidas. Lo de temperaturas, distancias y medidas no creo que lo que se va a usar ahorita todavía en esta clase. Se me hace que la que sigue o en una posterior vamos a verlo. Igual si alcanzamos lo cubrimos y no, no hay problema. Es parte de la unidad 14. O sea, todavía tenemos mucho tiempo para hacer eso. Entonces dice aquí, número uno, word power places around the world. Número uno, guardar palabras, lugares alrededor del mundo. La A dice, match the words from the list to the letters in the picture. Corresponde las palabras de la lista con las letras en la imagen. Then compare with a partner. Luego compara con un compañero. Este ejercicio abarca casi toda la hoja, miren. El dibujito este arrasó. Es prácticamente toda la hoja, como quien dice. Aquí ven estas cosas que dice aquí. What are the geography words can you think of? Y try to think of famous examples of each item in part A.
Tenemos eso. De momento, viene esto, ¿no? Estas 12 palabras. Vamos a ver qué significa cada una y vamos a estar preguntando, a ver, para que participen, ¿no? Para que se despabilen un poco. Primera palabra que dice beach. ¿Qué es beach? ¿Quién sabe qué es eso? Playa. Vaya, muy bien contestado, Alejandro. Perfectamente bien dicho. La número dos dice desert con una sola S, que no me confundiste con la de desert con dos S. Con una sola S, ¿qué es? Desierto. Desierto, muy bien contestado, Dianey. Desierto y con doble S sería postre, ¿no? Así que ojo con esa S, porque por una parte pueden mandaros por un postre y la otra puede mandar un desierto, así que hay que tener siempre cuidado con eso. La 3, forest. ¿Qué es forest? Y no es Forrest Gump, es forest. ¿Qué será? Nadie. Forest es bosque, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay forest y hay rainforest. Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Forest y rainforest. ¿Cuál es la diferencia entre uno y entre el otro? El forest es el bosque común y corriente, con pinos, con lo que ustedes quieran. Y el rainforest, ¿por qué se llama rainforest? A ver, rain significa lluvia, creo que nada. Bosque lluvioso. Piensen en algo que se parezca al bosque, que esté muy húmedo, que todo el tiempo esté lloviendo. Y tenemos a la, en español, lo que nosotros conocemos como la selva o la jungla, ¿no? En inglés, ese es el nombre que recibe. Forest se le dice prácticamente a cualquier cosa que tenga un montonal de árboles y de plantas. Entonces, el forest es el bosque común y corriente y el rainforest, bosque lluvioso, sería una traducción, palabra por palabra, pero no es la correcta. Sería la selva o la jungla, ¿no? Hill, ¿qué es hill? Hill es una colina, ¿no? Si no participan de manera voluntaria, voy a tener que empezar a escoger víctimas al azar, como dicen las señoras, víctima, para que participen, ¿no? Island, ojo con la pronunciación, no es Iceland, es Island. La S es muda. ¿Qué será Island? Es isla. Isla, muy bien contestado, compañera de Neil. Perfectamente bien dicho, isla. La que sigue, Lake, ¿qué será? Lago. Lago, muy bien contestado. La que sigue, Mountain, lo que sobra aquí en Sinaloa, ¿qué son las mountains? Montañas. Montañas o cerros, muy bien contestado. Ocean, ¿qué es Ocean? Océano. Océano. River, ¿qué es el river? El río. Sigue Bali, ¿qué es Bali? Valle. El valle, muy bien. Volcano, muy fácil. Volcán. Volcán. Y la última, waterfall. ¿Qué será waterfall? Es cascada. Cascada, muy bien contestado. Según se les olvida la palabra. Recuerden que water es agua y fall es caída. Agua que cae o caída de agua es lo que nosotros decimos. Ah, caída de agua, pues una cascada. Entonces, de ahí se pueden acordar muy fácilmente cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Muy sencillo, van a ponerle ahí la letra a cada una de esas, ¿no? Voy a dejarle aquí la imagen, van a ir contestando. Ahorita les preguntamos, va a tener 5 minutos para hacerlo. Son las 9 con 12, a las 9:17 continuamos, ¿no? Entonces, comience a hacer eso, por favor, ponga la letra a cada uno, a como vean que sea correcto, ¿no? Comienza.
Muy bien, ya son las 9:17. Vamos a ver qué le pusieron, ¿no? Entonces vamos a hacer las preguntas. Entonces, la primera de todas, la beach. ¿Qué letra es o qué opción era? ¿Cuál le pusieron? Doris, la beach, ¿cuál será? La A. La A, Alejandro, exactamente, perfectamente bien contestado, ¿no? Está muy sencillo este ejercicio, ¿no? Desert, ¿cuál será de todas esas? La B. La B. Forest, ¿cuál será? La C. La C. Van a decir, ah, pues qué difícil, así, pues está poniendo A, B, C. La otra es ser D, ¿verdad? La Hill será la D. ¿Qué es una Hill? Una Hill, acuérdense, es una colina. Y una colina viene siendo como un cerro chiquito o un cerro más chaparro, ¿no? Como un mini cerro, digamos. Entonces, la D. La I de todas esas, la única que se me ocurre que pueda ser el cerro es la D. Entonces tenemos A, B, C, D. La island será la E. D, E, F, el lago, mountain, G, océano, H. Algo anda mal con este libro. O nos está jugando una broma el que lo hizo. O de plano. Lo hizo adrede. ¿Por qué van a decir? Están por orden alfabético. Ya sé la E. Entonces, A, B, C, D, E. El lago es la F. La montaña la G. El océano la H. Río, la J, ¿dónde está la J? Aquí está. A ver. No alcanzo a ver. A ver, río es la J, a ver, el valle es la H, I, J, perdón, H, I, J, el río es la I, perdón. La J es el valle, el O es el volcán, acá. Y la L, la cascada. Está en orden alfabético. Se pasó de bromista el que hizo esto, ¿no? Imagínense que en un examen les hubieran puesto las preguntas y que hubieran venido así. Unos iban a decir, pues qué fácil. Otros iban a decir, estará bien esto. Estará bien lo que estoy contestando. Iban a dudar un montón por causa de eso. Ni modo, a alguien se le ocurrió que era buena idea ponerlos así en orden alfabético para no batallar. O de plano estaba dormido o no sé qué le pasaría a esa persona. Entonces, ninguna dificultad aquí. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Ni modo, hubiera querido que hubiera estado más difícil, pero más fácil, imposible, ¿no? Y ahí está el dibujito, está muy sencillo, muy fácil, ¿no? Eso consumía casi toda la hoja, como les digo. Dice aquí, what other geography words can you think of? Do you see any of these places in the picture above? ¿Qué otras palabras de geografía puedes pensar o se te ocurren? ¿Ves alguno de esos lugares en la imagen de arriba? ¿Qué otras palabras o qué otras cosas de geografía se les ocurre que pudieran haber puesto ahí pero que no pusieron a ver? ¿Qué otra palabra se les ocurre? A mí se me ocurre, por ejemplo, tundra, por ejemplo. ¿Qué otra se me ocurre? A ver. Río y arroyo básicamente es lo mismo en inglés. Playa ya viene.
¿Cuál otra era buena? ¿Cuál tiene? Meseta. Es esa parte de la tierra que está hacia arriba. Una meseta, muy bien contestado, Dene. También pudiéramos poner a lo mejor, bueno, ya dije yo ahorita que forest y rainforest, ¿no? La selva o la jungla, también hubiéramos podido poner esa. ¿Qué otra cosa? Meseta, llanura, a lo mejor, golfo, mar, etcétera, ¿no? Entonces, piensen en algunas palabras ustedes que pudieran haber incluido ahí y que no vinieron, las que ustedes quieran, y agreguen unas 5 de su acervo único y particular de cada quien, y pónganle la traducción, por ejemplo, selva, por ejemplo, que dije yo, rainforest. 5 así, chiquitas así, de volada lo ponen. A lo mejor caben aquí, a lo mejor no. Entonces, igual, si no quieren hacerlo en el libro para no rayarlo más, pueden ponerlo en su hoja blanca o en su libreta. No hay problema. Entonces, eso sería una pequeña actividad para que hagan en casa, ¿no? Está muy facilito de hacer. Igual se pueden ayudar de San Google en caso de que digan, a ver, ya tengo 4, no me ocurre la quinta y no hay que poner. A ver, características geográficas lo ponen. Y pum, le ha salido ahí una lista. De volada se hace. No tiene mayor complicación, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo. Y la última ya de esta página dice Try to think of famous examples for each item in part A. Intenta pensar en ejemplos famosos de cada artículo de la parte A. Y viene aquí, por ejemplo, a famous beach in East Shirahama Beach in Japan. Una playa famosa es la playa Shirahama en Japón. And the Sahara is a famous, y el Sahara es un famoso, ¿qué? Entonces, piensen, busquen, de cada una de estas. La hill, la colina, a lo mejor va a ser la más batallosa. Las demás están muy sencillitas y muy fáciles de hacer. Entonces, piénsenle en una playa que ustedes conozcan, que sea más o menos conocida, un desierto más o menos conocido, un bosque, una colina, a lo mejor la colina, si batallan mucho con la colina, y me dicen, prof, díganme, sinceramente, ¿saben qué, profe? No encuentro ninguna colina que sea conocida. Una isla, un lago, una montaña, o cerro, océano, río, valle, volcán, y cascada. Entonces, piensen en cada una de esas, y pónganle ahí, les voy a preguntar ahorita unas pocas, ¿no? Contesten todas las que puedan ahorita de momento. Voy a dar los otros 5 minutos para que lo hagan. Si alguna les falta o les fallo, de plano no la arman porque están viendo que está difícil. Por ejemplo, la de valle y la de colina a lo mejor va a ser las que más van a batallar. Les pueden contestar en su casa las que falten, ¿no? Traten de contestar todas las que puedan aquí de momento. Ahorita les preguntamos cuál pusieron, ¿no? Entonces son las 9:25, 9:30. Vamos a hacer preguntas, ¿no? Vayan pensando un ejemplo de cada una. Ahorita continuamos. Comiencen, por favor. Teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Es que fui al baño. Ah, no, no pasa nada. Estamos poniendo, Alejandro, un ejemplo famoso de cada una de estas características. Anótenlo en su libreta o en hoja blanca. Por ejemplo, una playa famosa, vamos a decir, Las Glorias, por ejemplo. No es famosa, pero pues igual la conocemos todos aquí, ¿no? Desierto famoso, el desierto de Sonora, por ejemplo. Un bosque famoso, el bosque, no sé. ¿Cuál será bueno? El bosque negro de allá de Alemania, por ejemplo. Una isla famosa, las Islas Marías, por ejemplo. Póngale ahí un ejemplo de cada una de esas características, a todas las que pueda, de lo que estoy diciendo a los compañeros. Si alguna le falta, porque está difícil, por ejemplo, yo me brinqué colina porque no se me ocurre ninguna colina famosa ahorita. Entonces, esa la pueden hacer de tarea, las que les falten de tarea. Entonces, ahorita a las 9:30 vamos a hacer las preguntas de qué le pusieron a cada uno. Está muy sencillito, muy fácil, y es más del mismo ejercicio, ¿no? Entonces, este ejercicio, esta página se va a ir muy rápido, ahorita continuamos con lo demás que va a ser la parte o el grueso de la clase. Es decir, profe, esta página fue bien rápido, sí, pero falta lo más importante que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces,
Continúen haciendo eso, por favor. Muy bien. 9:30, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos patas para arriba. Vamos a comenzar por lo último primero. Los últimos grados primero, acuérdense que he dicho. Waterfall, cascada. Una famosa cascada que me quiero mencionar. Algunos de ustedes de manera voluntaria, no para preguntar, ¿no? Entonces, una cascada, ¿quién nos la menciona? Que sea famosa, la que sea. ¿Quién se anima? Nadie. Si nadie contesta, voy a escoger una víctima para que conteste, ¿no? Doris, ¿cuál será una famosa cascada o una cascada que usted haya puesto ahí como ejemplo, no? Se la dejé pendiente, teacher. La dejó pendiente, no hay problema entonces. Le voy a preguntar otra entonces, ¿una montaña famosa, Doris? ¿Cuál será? Acuérdense que montaña y cerro es lo mismo, ¿no? El Monte Everest. El Monte Everest, muy bien contestado. Doris, perfectamente bien contestado. Dato curioso del Monte Everest, está lleno de cadáveres, ¿no? ¿Qué van a decir? Lamentablemente... Y ese es un dato muy curioso, muy oscuro y muy triste de esa parte del mundo. Como es sumamente difícil escalar la cosa esa, o sea, el cerro ese gigante, prácticamente los únicos que pueden hacerlo casi casi con los ojos cerrados son los Sherpas, que son los que viven ahí cerquita. De hecho, esas gentes por general son guías para el cerro ese, para el Everest, y cobran por eso, y de ahí viven. Porque en todo el mundo, todo tiempo hay alguien que quiere
conquistar ese rocho. Todo el tiempo hay campamentos, todo el tiempo hay gente tratando de subirlo. Está lleno de cables y lleno de basura, lamentablemente también. Entonces, ¿qué pasa? A más altura, menor concentración de oxígeno, y a mayor altura, más frío, obviamente. Entre más subas, más frío está, de por sí está muy frío y menos oxígeno hay. Es muy dado que las personas que no están acostumbradas a eso, o que de plano, por más acostumbradas que estén, llegan a un grado de agotamiento, les pega lo que es hipoxia, o sea, falta de oxígeno, y van a sentir con eso, lo que sienten es que como que les empieza a dar mucho sueño, y se quieren acostar, se acuestan y el mismo frío se los echó al plato, y ya no despierta jamás. Entonces, muchas de esas personas se quedan dormidas ahí y ya no despiertan. Entonces, ahí se mueren. Encuentran su muerte y quedan congelados en la posición en que murieron. Muchos cadáveres están así. Dato muy oscuro, muy triste, muy lúgubre, pero que es igual importante que lo sepan. ¿No? Y si no me creen y si les da el morbo por revisarlo, pueden revisarlo ahí, cadáveres del Monte Everest. Hay tantos que prácticamente los usan como puntos guía o puntos clave para ver a qué altura o en qué parte del camino van. Como por decir, ya vamos a la altura del amigo ese que trae las botas verdes o del cadáver este que está allá a calavera. Qué forma tan lúgubre de marcar camino, ¿no? Por lo general los mueven los mismos sherpas para que no queden tan, tan a la vista y no se espanten tanto los mismos turistas, pero igual tarde que temprano se van a topar. Entonces, es algo triste, pero ni modo, igual es algo que está ahí, ¿no? Entonces, vamos con otra característica. Voy a preguntarle ahora a Dianey, una isla famosa, Dianey. En esa parte no puse ninguna. No puse ninguna todavía. Lo voy a preguntar otra entonces. ¿Un océano famoso, Dianey? El océano Pacífico. El océano Pacífico, muy bien, muy fácil. O sea, Pacífico, Atlántico, océano Índico, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Dianey. La que sigue, Alejandro, le voy a preguntar un río famoso, el que sea. Bravo, el río Bravo. El río Bravo, me he contestado Alejandro. El río Bravo, el río Sinaloa, el río Mississippi, el río Rojo allá en China, el que sea, todos son conocidos, ¿no? Muchas gracias y muy bien contestado, Alejandro. Entonces, dicho eso, esta página, como les digo, estaba muy cortita. ¿Por qué? Porque traía todo esto, era el dibujito prácticamente. Es como cuando están leyendo una novela, un cuento, un libro, lo que sea. Y de repente sale una ilustración y abarca toda una hoja y pues prácticamente avanzaron una hoja sin avanzarla. De a gratis, como quien dice. ¿Por qué? Porque el dibujito consumió todo. Esto pasó lo mismo aquí con Estonia, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la otra página, a la página que sigue, para continuar. Ya me quedan 8 minutos, igual ya saben, el Zoom me corta, contamos 5 minutos y volvemos a entrar. ¿Alguna duda antes de moverme a la página 93? No, teacher. Muy bien, perfecto, Doris. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a, ya puedo ir cerrando esto y vamos a la página que sigue, ¿no? Página 93. Aquí cambia de tema radicalmente. Ya no estamos con características geográficas. Dice conversation, dos conversación. I love quizzes. Me encantan los acertijos o la serie de preguntas, ¿no? Una quiz, esas que te hacen, por ejemplo, de ¿qué tanto sabes de geografía, por ejemplo? Contesta las siguientes preguntas y averígualo. O ¿qué tan bueno eres para tal juego? O ¿qué tan bueno eres para no sé, para el golf, alguna cosa así, y te hacen una serie de preguntas, ¿no? Y ya viendo las que contestan, no, pues eres muy bueno para el golf, o eres muy malo, o de plano, no sabes nada de golf, ¿no? ¿Quién importa el golf? Pero pues es un ejemplo, ¿no? Golf es el deporte yo creo que más aburrido que puede haber. Entonces, viene aquí, dice, listen and practice, escucha y practica. Esto viene un audio, vamos a correr el audio ahorita, y vamos a ir leyendo lo que ven aquí, ¿no? Vamos a escucharlo primero, luego lo vamos a leer para ver qué significa, luego lo vamos a escuchar otra vez. Entonces, vamos a correr el audio por primera vez. Aquí lo tengo. A ver, ahí está. Ahí les va. Pónganle atención.
Unit 14. It's the coldest city. Page 93. Exercise 2. Conversation. I love quizzes. Part A. Listen and practice. This is one of the best airline magazines I've ever read. Oh, look, a quiz. Our world. How much do you know? Oh, I love quizzes. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, Mexico or Australia? I know. Australia is larger than Mexico. Okay, next. What's the longest river in the world? That's easy. It's the Amazon. All right. Here's a hard one. Which country is more crowded, Malta or England? I'm not sure. I think Malta is more crowded. Really? Okay, one more. Which city is the most expensive, Hong Kong, London, or Paris? Oh, that's easy. Paris is the most expensive. Page 90. Unit. Voy a dejarlo listo para con otro. Si estaban poniendo atención y se dieron cuenta, aquí hay un error en el libro. It's the Amazon, dice el audio, aquí dice It's the Nile. Los libros los hacemos personas, seres humanos, va a tener uno que otro error por ahí. Es inevitable, ¿no? Por un error no se va a acabar el mundo. Bueno, sí, sí es un error muy grave, se puede acabar el mundo, ¿no? Porque como, por ejemplo, no cuidar el mundo, valga la redundancia, es un error garrafal y catastrófico que nos va a llevar a nuestra propia extinción más temprano que tarde, pero nadie hace caso. ¿Por qué? Porque la economía, por eso. Qué pesimista el profe, decir, es verdad, lamentablemente, es la verdad universal, ¿no? Entonces, viene aquí la conversación, vamos a ver qué significa, ¿no? Claire dice, y Steve, vamos a ver, this is one of the best airline magazines I have ever read. Esta es una de las mejores revistas de aerolíneas que he leído. Dice, oh, mira, un acertijo o una serie de preguntas. Nuestro mundo. ¿Qué tanto sabes? Así se llama el acertijo, ¿no? Oh, me encantan los acertijos. Ask me the questions. Pregúntame las preguntas o hazme las preguntas para que no suene tan redundante. Claro, primera pregunta dice, ¿cuál país es más grande? ¿México o Australia? ¿Qué país es más grande? ¿México o Australia? Porque lo contesta el amigo no quiere decir que esté bien, ¿eh? ¿Cuál de los dos es más grande? Según ustedes, a ver. Vamos a ver qué tanto saben de geografía ustedes también. Pues yo creo que sí sería Australia. Sí sería Australia, ¿verdad? Correctamente contestado. Muy bien contestado. Le voy a poner aquí, ya llegó Andrea. No le había visto, Andrea, porque como el Zoom, perdón, nada más me muestra tres personas a la vez. Y de repente me puso la flechita y ya vi a ver quién más llegó. Y pues ya la vi, ya la noté en la asistencia. Muchas gracias por su participación. Entonces, sí, Australia es más grande que México en extensión territorial. Eso es porque acuérdense que México perdió los estados ante Estados Unidos, valga la redundancia. Todo el territorio perdido durante la guerra civil. Digo, perdón, contra la guerra civil. Durante la guerra México-Estados Unidos, pero la guerra civil es otra cosa. Entonces, acuérdense Arizona, acuérdense Texas, acuérdense California, Nevada, etcétera. Eran parte de México. De hecho, durante mucho tiempo se le dijo al presidente de aquellos tiempos que enviara colonias de personas a vivir en esos estados para que no estuvieran tan solos, digámoslo, porque eran sujetos a que fueran invadidos más fácilmente. ¿Por qué? Porque ahí estaban los gringos muy cerquita y los estados prácticamente estaban casi despoblados. Entonces no había ni siquiera guardia, no había nada ahí. Entonces se apropiaron de ellos a la mala después de terminada la guerra. No pidieron prácticamente nada más que la tierra esa. Son muy así los gringos, así eran peor antes todavía. Ahorita están un poco más calmados, digamos, pero ni mucho. Y también después perdimos una pequeña parte del territorio, cortesía de
Santana, y van a decir, Santana es un traidor a la patria y vendió la tierra y se las dio a los gringos y no sé qué, no sé cuánto. Yo les voy a contar algo que muy poca gente sabe que nos contaba nosotros un maestro y que es verídico esto. Y esto no lo van a encontrar en los libros de historia. Santana sí vendió y cedió la tierra. Pero no lo hizo ni porque fuera traidor a su patria, ni mucho menos. Lo hizo, obviamente que los libros eso dicen, pero lo hizo ¿por qué? Muy sencillo. En aquel tiempo, el servicio secreto de los Estados Unidos, o sea, los espías gringos de aquellos tiempos, secuestraron a la familia de él, a la mujer y a los hijos. Y le dijeron, o firmas, o no los vuelves a ver, imagínense. Hizo lo que toda persona sensata hubiera hecho, pues tuvo que firmar. Ni modo que les dejara a la mujer y a los hijos de que los mataran. Entonces, ni modo, ahí no le quedó de otro. Ya me queda menos un minuto para que me corte el Zoom, ¿no? Ahorita volvemos a meter en 5 minutos ya que se corta. Entonces, esa fue la verdadera historia, muy poco conocida, de lo que fue Santana, ¿no? Y la venta del territorio ese. Pues, ni modo. Hay muchas cosas de la historia que desconocemos, que no se escriben en los libros. Entonces, vamos a ver si podemos... Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a darle aquí, compartir pantalla. Ahí está. Y vamos a proseguir donde nos quedamos, ¿no? Ahí está. Entonces dice aquí, la respuesta que seguía decía, I know, ya sé, decía el amigo este emocionado. Australia es más grande que México. Fíjense que aquí ya vienen comparativos y superlativos. Larger than. Aquí dice larger. A ver, ¿dónde más? Bueno, son las únicas que ven hasta aquí, ¿no? La que sigue dice, ok, next. Bueno, la que sigue, valga la redundancia. What's the longest river in the world? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Aquí dice, esa está fácil. Es el Nilo, dice en el libro, y en el audio dice, es el Amazonas. Está equivocado y está un error al momento de transcribir, o sea, escribir lo que era el audio. Se les fue, ni modo, no pasa nada, de vez en cuando alguien se va a equivocar. Muy bien, dice, aquí está una difícil. ¿Cuál país es más populoso o más hacinado o tiene más población per cápita? Que es lo mismo todo eso. ¿Malta o Inglaterra? ¿Qué fregados es Malta, van a decir? Malta no es Malta, la Malta no es algo que se le hace a la cerveza, van a decir, o a las bebidas, o que se le echa a las X cosas, ¿no? No, la Malta o Malta es un país confeti de Europa. ¿Cómo que un país confeti, profe? Van a decir. Eso de país confeti es un término que se inventó un profe de nosotros, decía, bola de países confeti, decía. ¿Qué es eso de país confeti, profe? Decía. Fíjense en un mapa, decía. Agarran un mapa mundi, o un mapa de Europa, o de América, o lo que quieran. Y hay un montón de países chiquitos todo el tiempo que ni en el mundo los hace uno. Y ponen un confeti a un lado, y está más grande el confeti que todo el país es. Era una manera muy chusca de hablar del profe, pero en cierta parte hasta razón tenía. Vamos a ver por qué. Miren esto. Para quienes no sepan qué es Malta, o dónde está Malta. Aquí está, miren. Fíjense, aquí está Europa. Aquí tenemos Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Suiza está aquí. Aquí están los Países Bajos, etcétera. Los países más o menos conocidos, digámoslo. Fíjense la mugrecita esta que está aquí. El paísito este microscópico. Está más grande, yo creo, que Sinaloa, Leva, que todo el país ese. Ese país es Malta. Tiene su propia bandera, su propio escudo, su propia economía, todo. Es un país de Europa con todas las leyes, simplemente es microscópico. Vamos a darle más aumento a ver si lo logramos distinguir. Son dos islas nomás. Parece nomás que matamos un mosco y que quedó embarrado ahí, ¿verdad? Está demasiado chiquito. Está más grande, yo creo, que esta isla que está aquí, que el país es. De hecho, esta islona que está ahí sí está más grande que todo el país.
no veo otro país tan chiquito en Europa que es. A lo mejor si hay otro por ahí que no ni conocemos ni hacemos en el mundo. Pero igual está demasiado microscópico. ¿Qué población tendrá? ¿Cuánta gente vivirá ahí? ¿Quién sabe, no? Entonces, vamos a cerrar este mapa. Mejor dicho, lo voy a quitar a ampliación, a ver. Recuerden esta cosa microscópica, es el país del que estamos hablando ahorita en el texto. Malta o Inglaterra. Inglaterra está aquí. Ahí está. Acuérdense que Inglaterra es la isla grandota esta y Reino Unido son el conjunto de las islas, ¿no? ¿Qué es papaya, van a decir, con la geografía de Europa? Así es, de modo. Entonces, vamos a proseguir con el texto. Donde me quedé. Ahí está. Malta o Inglaterra, pregunta. No estoy seguro, dice. Creo que Malta es más populosa o tiene más población per cápita o es más bulliciosa o está más hacinada. ¿En serio? Está bien. Una más. ¿Qué ciudad es la más cara? ¿Hong Kong, en China, Londres o París? Dato curioso, Hong Kong hasta hace poco seguía siendo propiedad de Inglaterra, sigue siendo una colonia inglesa. Cuando los invadieron allá los chinos, no me acuerdo por qué, si fue una guerra, no me acuerdo por qué, ya la verdad. Prácticamente les tomaron Hong Kong y fue propiedad de los ingleses. Durante 100 años firmaron. Entonces hasta hace poco se venció el contrato ese que habían hecho y volvió a pasar a ser propiedad del gobierno chino, el puerto de Hong Kong. Entonces, ¿cuál es más caro, Hong Kong, Londres o París? ¿Quién sabe, no? Vamos a ver. O dice, oh, that's easy, eso es fácil, París es la más cara. Vamos a hacerles preguntas a ustedes a ver qué piensan, ¿no? Primero que nada, la de Australia y México ya le hicimos. ¿Cuál es el río más grande o el río más largo del mundo? ¿Quién nos dice eso? ¿Cuál será el río más largo del mundo? ¿Tendrá la razón este amigo? Perdón, ¿tendrá la razón el libro? ¿Quién tendrá la razón? ¿Cuál es el río más grande del mundo? De acuerdo a lo que ustedes recuerden de las clases de ciencias naturales, a ver, o de geografía. ¿Quién nos dice? De ciencias naturales, no, de geografía, tiene que ser, perdón, no medio. Este, si no me equivoco, es el río Nilo. ¿El río Nilo es el más grande, Diana? ¿Pudiera ser? Ahorita lo vamos a ver. No recuerdo yo cuál es el más grande del mundo, pero creo que sí está entre los más grandes. Quizás ese sea. Quizás sea el Amazonas, quizás sea uno de los ríos chinos, esos que están bien grandes también. Teacher, es el Amazonas. Es el Amazonas. Muy bien, Doris. Entonces, ahorita vamos a checar lo que dice el audio, ¿no? Otra vez. O mejor dicho, lo que dice el resto del audio. Ahí vienen las respuestas. Entonces, o es el Amazonas o es el Nilo. Tiene que ser uno de esos dos porque están bien grandes. Sí, es el Amazonas. Es el Amazonas. Muy bien. Sí, saben entonces. Perfecto. Me da gusto que sepan y que conozcan eso porque a muchos plebes ya les preguntas cosas así y se te quedan viendo raro como este que me está diciendo. Es el Nilo. Es el Nilo. Sí, ya busqué aquí. Siempre. Está difícil, ¿verdad? Porque los dos están bien grandes. Creo que recorre como casi toda África el Nilo, creo, no me acuerdo. Entonces, vamos a verlo ahorita, no se preocupen. No es nada del otro mundo. Pero igual ambos están inmensos. Obviamente no va a figurar el río Sinaloa ahí, porque pues nomás abarca un pedacito. No va a figurar el arroyo seco ese que pase por aquí, por cerquita de la casa. No va a figurar nada de eso. Pero igual, son ejemplos nomás. ¿Cuál país es más populoso o más concurrido o más hacinado? ¿Malta o Inglaterra? ¿Cuál de los dos? Esa está difícil. ¿Por qué? Porque hace unos 5 minutos ni siquiera sabemos que existía Malta, a lo mejor. ¿Cuál se imagina que tenga más población así, más bullicioso? O sea, que haya más gente por superficie. Porque no es lo mismo más población que más población por superficie cuadrada o por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor un país está muy inmenso, pero casi no tiene gente, entonces tiene menos gente por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, que otro país que es más chico, que tenga menos gente, pero que tenga más gente por metro cuadrado porque el país es más chico en sí.
dicho de otra forma. Por ejemplo, aquí en Guasave que hay más o menos 70,000+ gentes. Está grande el municipio. No está tan grande como, por ejemplo, como Culiacán. Culiacán está más grande como municipio. Pero Culiacán tiene 1,000,000 y feria de gentes en el municipio. Entonces, ¿cómo saber en cuál de los dos hay más gente por kilómetro cuadrado? Hay que hacer un cálculo, ver qué superficie tiene cada uno y ver qué población tiene cada uno, ¿no? Y a lo mejor hay más personas per cápita allá que aquí, o a lo mejor es al revés, quién sabe. Lo que sí es que aquí en Guasave hay más, y este dato es curioso y raro, y no sé por qué, hay más tránsitos per cápita que en ningún otro municipio del estado de Sinaloa. ¿Para qué tanto tránsito? No sé. Dato raro y curioso de Guasave. Entonces, ahorita vamos a ver cuál de los dos es más concurrido, más bullicioso, tiene más gente, ¿no? Vamos a ver cuál ciudad es más cara de estas tres, de Hong Kong, de Londres o de París. ¿Cuál de las tres será más cara? ¿Quién sabe? ¿O cuál se imaginan que sea más cara? ¿A qué se refiere con eso de caro? Primero que nada, vamos a definirlo. Ustedes compran un taco en Sinaloa, imagínense esto. En Sinaloa, Leyva o Guasave. Por kilómetro cuadrado, Malta tiene más. ¿Tiene más? Muy bien, Alejandro, ya lo investigó. Perfecto. Entonces, sí está correcto, Alejandro. ¿Eh? Esa sí me acuerdo que sí estaba correcto. Y volviendo, gracias Alejandro, volviendo a los tacos, imagínense esto, ¿no? Compran ustedes un taco aquí en Sinaloa, Leyva o Guasave. Cuesta 15, 16, 17, 18 pesos, 20 pesos ya caro. Se van a Mazatlán y un taco cuesta 40,000+ pesos a lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tan caros los tacos, profesor? Acuérdense que Mazatlán es zona turística, la zona turística es más cara, maneja y mueve más dinero. Entonces, al manejar y mover más dinero, automáticamente todo sube de precio. Entonces, no es la misma vivir aquí que vivir allá. Aquí a lo mejor vamos a suponer, es un caso hipotético, no digo que se pueda vivir con eso. Vamos a suponer que con 1,000 pesos se pudiera vivir una semana, por decir, ¿no? Yo sé que no se puede eso. Si a lo mejor aquí con 1,000 pesos vives una semana, a lo mejor allá no. Allá tienes que tener 2,000, 3,000 pesos para alcanzar a comprar de pérdida la pura despensa. Y a muy a medias, por decir. ¿Por qué? Porque todo es más elevado, todo es más caro. Entonces, una ciudad es más cara que la otra en nivel de vida. Imagínense una barbaridad, una infamia, como una ciudad, por ejemplo, Nueva York, que todo es carísimo. Donde la renta promedio anda como en 1,000 y feria de dólares. La renta promedio de un cuartito así chiquito, ni siquiera una casa bien. 20,000+ pesos un cuarto rentarlo. Y se dan de narizazos y de patadas por él, porque casi no hay viviendas ahí. De lo sobrepoblado que está, no hay casi nada que esté desocupado. Curiosidades de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas será más cara a entender suyo? ¿La ciudad china, la ciudad inglesa o la ciudad francesa? ¿Cuál de las tres? Pues es que las tres son ciudades turísticas, sí. Pues no sé. Está difícil, ¿verdad? Esa sí está bien difícil. Nos pusieron boludas a Tochi, André. Vamos a repetir el audio y ya lo vamos a ver las respuestas, ¿no? Para que vuelvan a escuchar la pronunciación. Ahorita vemos las respuestas. De hecho, voy a dejar corriendo el primer audio y el que sigue, o sea, las respuestas vienen enseguida, pero ese ya no viene ahí con texto transcrito, o sea, que vengan las respuestas escritas. Nada más es puro audio, así que van a tener que poner atención machín. Entonces, vamos con el primero otra vez. Ahorita vemos el segundo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí les va otra vez. 14. It's the coldest city. Page 93. Exercise 2. Conversation. I love quizzes. Part A. Listen and practice. This is one of the best airline magazines I've ever read. Oh, look. A quiz. Our world. How much do you know?
Oh, I love quizzes. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, Mexico or Australia? I know. Australia is larger than Mexico. Okay, next. What's the longest river in the world? That's easy. It's the Amazon. All right. Here's a hard one. Which country is more crowded, Malta or England? I'm not sure. I think Malta is more crowded. Really? Okay, one more. Which city is the most expensive, Hong Kong, London, or Paris? Oh, that's easy. Paris is the most expensive. Muy bien, hasta ahí la parte de las preguntas en repetición. Vamos a ver ahora las respuestas. Vamos a dejarlo corriendo para ver si la atinó el amigo o si se equivocó, ¿no? Ahí va. Page 93, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. How many questions did Steve get right? So let's see how you did on this quiz. The first question, which is larger, Mexico or Australia? You said... Australia. And you're right. Both are large, but Australia is larger. Next, what's the longest river in the world? You said the Nile. Sorry, that's wrong. It's the Amazon. Oh, of course. I knew that. Hasta ahí ya llevamos dos. Primero que nada, sí, Australia es más grande que México, eso cualquiera lo sabe. Ah, bueno, nosotros porque vivimos en México, ¿no? Pero a lo mejor alguien que no conozca los dos países bien, a lo mejor se queda patinando ahí. Y nos acaba de decir que el río más grande del mundo, ¿cuál era? ¿Cuál dijo que era siempre? ¿El cuál? Amazonas. El Amazonas es el más grande del mundo. Ese sí, también le atinó el amigo. Aquí, como que se enredó el del libro, le puso el Nilo, ¿no? Ya sabe por qué. Vamos a la que sigue, ¿no? Vamos a continuar escuchando. This next question I didn't know. Malta is more crowded than England. So I got it right? I remember hearing that Malta is the most crowded country in Europe. Malta es el país más concurrido, más bullicioso o más sobrepoblado de Europa. La cosita es, ¿por qué? Porque es una miniatura, hay que tener mucha gente y tiene muy poquito espacio. Entonces, relación, espacio, población. Entre menos espacio tengas y más población tengas, va a estar más sobrepoblado, eso cualquiera lo sabe. Los chinos, por ejemplo, están sobrepoblados, pero su país es súper inmenso. Tienen eso a su favor, pero igual están muy hacinados, son demasiados chinos. Y los indios también. Y digo los indios de la India, no digo indios como término despectivo ni peyorativo, no me gusta decir eso. ¿Por qué, señor profe? Pero si se dice hindús, van a decir no indios. No, eso es incorrecto. Hindú viene de hinduismo, o sea, los que practican la religión del hinduismo. La religión es donde hay muchos dioses y donde hay muchas cosas así interesantes, ¿no? No es lo mismo ser indio que ser hindú. No todos los indios son hindús, ni todos los hindús son indios. Indio es gentilicio de la India. Aquí se usa como peyorativo en México, desafortunadamente, como decir, ah, este vato es un indio, por ejemplo. Y yo lo digo como ejemplo, no me gusta decir eso a mí. Mucha gente dice eso, está horriblemente mal dicho. ¿Y por qué decimos eso? ¿Dónde viene? Acuérdense que cuando llegó Colón aquí, él pensó que había llegado a la India y dijo, estos son los indios. Entonces, de ahí viene todo eso, ¿no? Desde ahí empezó todo eso de hacerlo peyorativo. Él pensaba que si éramos de la India, que éramos los indios. No lo hizo con mala fe, ¿no? Pero ya después la gente pues, lo agarró como un peyorativo. Un peyorativo es un insulto, para que se entienda. Vamos a continuar. Entonces, Malta es el país más concurrido de Europa. ¿Por qué? Porque está muy chiquito y tiene mucha gente. ¿Qué sigue? And finally, you said that Paris is the most expensive city. Yeah, and it is, right? Sorry, Steve. Actually,
Hong Kong is the most expensive of the three. Eso nos tomó por sorpresa. ¿Cuál dijeron que era la más cara de las tres siempre? Really? Wow. I guess I didn't do so well. Too right, but too wrong. No, come on. You did okay. Hong Kong es la ciudad más cara de esas tres. Qué ironías, ¿no? En uno de los países más pobres, digámosle, no pobres de que no tenga recursos, sino de que la población en general es muy pobre, que es China. Una de las ciudades más caras del mundo está ahí. Acuérdense que en China no hay una ley laboral establecida, o sea, no hay un salario mínimo. No hay derechos sindicatos, no hay casi nada ahí. Es un paraíso para quienes quieran fabricar cosas, para todos los fabricantes de carros, de computadoras, de lo que ustedes quieran. Pues casi todo es hecho en China. Porque ellos le pueden pagar a un chino, a lo mejor la décima parte de lo que le pagarían a un gringo, o la mitad de lo que le pagarían a un mexicano, por ejemplo. Las grandes empresas siempre andan buscando a quién estafar, por no decirle más feo. ¿A quién pagarle una baba por hacer el mismo trabajo que harían en su propio país? Y sale más barato pagarles una baba a los obreros en otra parte e importar las cosas que hacerlas en el propio país de origen. Qué triste, ¿no? Ni modo, así es. Por eso China tiene tantas fábricas y todo se hace en China ahora. Y todas las empresas han hecho lo mismo. Ni las empresas que se la daban de muy prestigiosas y de muy acá, que son las empresas japonesas, se salvaron de la modernidad, y todo lo hacen en China también. Diseñado en Japón, hecho en China, es lo mismo al final, lo todo se hace en China. Antes todo se hacía en Taiwán. Incluso me acuerdo que había, bueno, se hacía en Taiwán las que eran cosas más o menos buenas, ¿no? Había una película en que decía, un ruso que decía, componentes rusos, componentes americanos, decía, todos se hacen en Taiwán, decía. Y sí, todo se siente igual. Te pueden buscar aparatos viejos por ahí, más o menos buenos. Iba a decir hecho en Taiwán, los más perrones van a decir hechos en Japón, de cuando se hacían las cosas allá todavía. Si les toca uno que dice hecho en Hong Kong, Hong Kong, acuérdense que hace mucho tiempo era prácticamente su propio mundo adentro de otro mundo. Casi toda la piratería venía de allá. Entonces lo que les toque que diga hecho en Hong Kong es porque por lo general era un aparato pirata o algo, o una copia. Y había unos que venían de ciertas partes, como de Corea, todo eso ya eran un poco más exclusivos. También había mucha piratería en Corea antes. Y en China, pues todo el tiempo ha existido y sigue existiendo eso. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta parte ya la tenemos, ¿no? Vamos a movernos a lo que sigue. Aquí tenemos Grammar Focus, enfoque gramatical o de gramática. Dice aquí, comparisons with adjectives, comparaciones con adjetivos. Tenemos otro audio, profe, decir, tres audios en un ratito. Sí, el libro lo marca, miren. Cada simbolito de play es un audio, aquí viene uno, aquí viene otro, y aquí viene el tercero. Este no lo repetí otra vez porque ya hubiera sido demasiada repetición, ¿no? Entonces, este sí lo vamos a repetir porque sí es algo muy importante. Tanto los adjetivos calificativos o adjetivos secas como los comparativos y los superlativos. Los comparativos y los superlativos son una forma del adjetivo en inglés. En español son, digamos, complementos al adjetivo. En inglés son otras formas. O sea, se deforma el adjetivo o se le agrega algo. En español nada más se le puede agregar algo o se puede cambiar cuando es irregular. Pero por general nada más se le agrega algo. En inglés se le puede agregar, se puede cambiar o se puede formar por completo cuando es irregular. ¿Qué es papaya, verdad? Ahorita lo vamos a ver mejor explicado. Suena confuso ahorita. Suena confucio, decía una compañera. Confucio era el chino, ¿no? No es lo mismo confucio que confuso. Entonces, está confuso, pero ahorita vamos a explicarlo bien. Y van a ver que está sumamente fácil. Primero que nada, vamos a correr el audio para que escuchen la pronunciación y ahorita lo voy a explicar. Y van a ver que está sumamente fácil, que no tiene ciencia. Entonces, vamos a
Ir corriendo al audio, déjenme lo busco, es el audio número 3 que está aquí, que yo tengo. Ponemos aquí en el tutú. ¿Por qué en el tutú, profe? En el tutú, así me gusta decir, a mí así dice un compañero mío, Guamuchi. Porque en algún momento alguien, alguno de los alumnos dijo, si you significa tú, entonces el YouTube significa tú, decía. Entonces el tutú le quedó de carrillas de sobrenombre, ¿no? Tú o tube, en otro tiempo, se le decía tube o tube como sobrenombre a las teles, cuando eran de tubos de rayos catódicos. Pues se le decía el tubo, estoy viendo el tubo. Estoy viendo el tubo a rayos catódicos, en pocas palabras. Y el tubo a rayos catódicos era el cinescopio, las televisiones cabezonas que había antes, que era una serie de tres haces de luz, que los movían unos imanes, y eso proyectaba las imágenes. Ya no se usa nada de eso, esa tecnología cayó en desuso. Lo reemplazó el LCD y luego lo reemplazó el LED, y ahora el LED lo va a reemplazar el OLED, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a correr ese audio para que escuchen esa parte de ahí. Page 93, Exercise 3, Grammar Focus, Comparisons with Adjectives. Which country is larger, Australia or Mexico? Australia is larger than Mexico. Which country is the largest in the world? Russia is the largest country. Which is more crowded, Malta or England? Malta is more crowded than England. Malta is the most crowded country in Europe. Adjective, comparative, superlative. Long. Longer. The longest. Large. Larger. The largest. Dry. Drier. The driest. Big. Bigger. The biggest. Beautiful. More beautiful. The most beautiful. Crowded. More crowded. The most crowded. Expensive. More expensive. The most expensive. Good. Better. The best. Bad. Worse. The worst. Muy bien. Entonces, tenemos los adjetivos, comparativos y superlativos. Vamos a explicar primero que nada qué son estas cosas y ahorita vamos a ver estos ejemplos de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es un adjetivo o adjetivo calificativo? En español y en inglés son lo mismo, ¿no? Obviamente que no son las mismas palabras, pero igual significa no son lo mismo. Un adjetivo o adjetivo comparativo es una palabra que se usa para definir o dar una característica a un objeto, persona o situación. Por ejemplo, si decimos el perro gordo, gordo es el adjetivo calificativo del sujeto, o sea, el sujeto es el perro. El perro gordo está diciéndonos cómo es el perro o de qué manera es ese perro. Nos está diciendo que es gordo. El gato flaco. El gato, sujeto, flaco, adjetivo calificativo, ¿cómo es flaco? La naranja dulce, por ejemplo. Naranja, sujeto, su adjetivo o adjetivo calificativo es dulce. ¿Por qué? Porque es una característica de esa naranja. No todas las naranjas son dulces, pero es así. Hasta ahí eso, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Está muy fácil eso del adjetivo, visto sobre todo con ejemplos.
tenemos una cosa que se llama el comparativo. Ahorita vamos a ver todo eso con ejemplos, cómo se hace, qué se le pone, qué no se le pone. No se preocupen, yo los voy a explicar tan bien que hasta se van a reír cuando los vean y lo van a saber hacer a la perfección. El comparativo. Fíjense en la palabra comparativo. Se usa para comparar, valga la redundancia. Pero para comparar un objeto contra otro, una persona contra otra, o una situación contra otra. O un grupo de personas contra otro grupo de personas, un grupo de objetos contra otro grupo de objetos, o una serie de lugares contra otra serie de lugares. Dicho de otra forma, es uno contra uno siempre. Así sean conjuntos, es un conjunto contra otro, o un grupo contra otro. Es como cuando ustedes están en la prepa y dicen el 201 contra el 202, por ejemplo. O en el fútbol, lo que sea. O como se puede decir, Pedro contra Mario. O Hermenegildo contra Raúl, por decir. O los gatos contra los perros. Son ejemplos. Siempre es uno contra uno o un grupo contra otro. Esos son los comparativos. Por ejemplo, un comparativo muy común es muy fácil. Los perros son más grandes que los gatos. Su comparativo es más grande que. Esa es la forma de comparar a los perros contra los gatos. Se usa un adjetivo que es grande y se le da una comparación de unos contra otros. Más grande que. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner nombres ficticios para que nadie se ofenda. Tiburcia es más bonita que Francisca, por ejemplo. Nos está diciendo, o nos está comparando Tiburcia con Francisca. Más bonita que. Es su comparativo, donde el adjetivo es bonita y el comparativo es más bonita que. O sea, el comparativo es una forma del adjetivo, pero que se usa para comparar un objeto contra otro, una persona contra otra, o un sujeto contra otro. Básicamente es un sujeto contra otro, o un grupo de sujetos contra otros. Hasta ahí, hasta el comparativo, alguna duda, porque esto sí ya se está poniendo un poco más complejo de explicar, digamos. Igual está fácil, pero por sí o por no, alguna duda hasta este punto. Ninguna. Bueno, entonces falta el superlativo. ¿Qué es el superlativo? El superlativo es otro comparativo, pero superlativo, vean la palabra, superlativo, de superlar o de estar por encima de todo, o ser el más X característica de todo, un grupo o un conjunto. ¿Cómo vamos a definir ese y cómo lo vamos a distinguir del comparativo? El superlativo, a diferencia del comparativo, no compara un objeto contra otro. No es parejo. El superlativo nos dice, este objeto es el más X o Y de este conjunto, por ejemplo. Un ejemplo. Vamos a ver. Y voy a poner nombres ficticios otra vez. Tránsita es la mujer más bonita del ejido, por ejemplo. Ojo, no comparé a Tránsita con Tiburcia ni con otra mujer, ni con otra muchacha. La comparé con todo el ejido. O sea, agarré el ejido como grupo o conjunto o universo pequeño, digámoslo. Y le di una característica o un adjetivo bonita. La más bonita de todo el ejido es... ¿Qué nombre dije? Tránsita. Tránsita es la más bonita del ejido. No comparé a Tránsita con Hermenegilda, con Sutanita, con Fulanita. La comparé con todo el ejido. O sea, ahí es una persona o un objeto o una situación contra todo un grupo o un universo pequeño. No es uno contra uno, es uno contra un grupo. Esa es la manera más fácil de distinguir los superlativos y hacer los superlativos. Como por ejemplo... ¿cuál otro sería bueno? Los Toyotas son los mejores carros, por ejemplo.
Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea verdad, es un ejemplo nada más. Y siempre digo eso, es un ejemplo nomás, y no estoy definiendo o defendiendo o nada, ningún carro ni ninguna marca. Porque luego nunca falta el vicio de cualquier cosa de los carros, las computadoras. No, profe, pero los Ford son mejores, como digo, usted está equivocado. Yo estoy diciendo como ejemplo nomás. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Los Toyota, por ejemplo. Los Toyota son un grupo de carros o una marca de carros. Y digo, son los mejores carros. Donde digo carros, me refiero a todos los carros en general que existen. O sea, estoy comparando un grupo de carros contra todos los carros que hay en el mundo, por decir. Entonces, son los mejores carros. Y estoy diciendo los mejores. Los mejores es una característica o un superlativo. ¿Por qué? Porque viene el adjetivo bueno. Curiosamente, el adjetivo bueno es irregular tanto en inglés como en español, y el adjetivo malo también. No se debe decir, por ejemplo, más bueno que, ni el más bueno de todos. Se debe decir mejor que, o el mejor de todos, y malo no se debe decir más malo que, o el más malo de todos. Se debe decir peor que, o el peor de todos. Eso es lo que se debe de decir. Nosotros somos malos para hablar y decimos más bueno que o más malo que, pero está incorrecto eso, ¿no? Entonces, hasta aquí a lo mejor se va entendiendo, pero todavía falta hacer ejemplos para que quede bien clarito. Acuérdense que para aprender las cosas no hay cómo hacerlas. El método de hacer las cosas, el método más sencillo para enseñar algo y el más fuerte que te deja la enseñanza más clara. Aquí viene un ejemplo, dice, which country is larger? ¿Australia o México? ¿Cuál país es más grande, Australia o México? Dice, Australia is larger than Mexico. Australia es más grande que México. Fíjense que viene en negrita, es larger, y luego larger than. ¿Por qué? Porque nos está poniendo ahí en negritas los comparativos y los superlativos. Fíjense que hay adjetivos aquí, aquí hay comparativos y aquí hay superlativos. ¿Dónde está large? Aquí está. Ahí les va un dato interesante que lo van a ocupar mucho para esto también, y que es muy útil. Déjenme, lo busco ahorita en el pizarrón. Vamos a buscar el pizarrón. Ah, perdón, la grabación de la clase casi se me encima una con la otra. Si se me encima, valí cake y no me acordaba de eso. Perdón. Entonces, dejen, busco aquí. A ver, zoom cero, dejen los cambios a cero, a secas. Ahí está. Pizarrones y comparativos y superlativos. Y aquí tengo otro. Ahí está. Entonces, este es más útil. Fíjense en este detalle y pónganme mucha atención aquí. Hay tres tipos de comparativos y superlativos. Al momento de hacer los adjetivos a comparativo y superlativo, se definen como tres tipos distintos. Los cortos, los largos y los irregulares. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Fíjense bien en el adjetivo. El adjetivo nos va a definir si es corto, largo o irregular. Fíjense estos. Fast y short. Expensive, dangerous, good y bad. Yo una vez les digo y les aclaro, estos dos, good y bad, son irregulares. ¿Cómo sabemos cuáles son irregulares? Eso no hay una forma de definirlo más que memorizando los puros irregulares, los demás van a ser o cortos o largos. Entonces, good y bad son irregulares. Por ahí hay otros irregulares, pero son menos comunes de ver. Estos dos son los más comunes del mundo. Good y bad, bueno y malo. Incluso en español son irregulares. No se dice más bueno que. Para comparativo se dice mejor que. Y para superlativo se dice el más bueno, se dice el mejor de. O el mejor del grupo. Malo igual, no es más malo que, es peor que. Y el peor de todos, por ejemplo. Entonces, esos dos son los irregulares en los dos idiomas. Bueno y malo. Los demás, cortos y largos. ¿Hasta dónde puede ser corto y hasta dónde puede ser largo un adjetivo? ¿Cómo lo definimos? Ahí les va. El adjetivo es corto si tiene
una o dos sílabas, máximo dos. O sea, una o dos sílabas es corto automáticamente. Hay excepciones a la regla, pero son raras. Y tres o más sílabas a fuerzas son largos. Entonces, dos o menos, cortos, tres o más sílabas, largos. ¿Cómo se hacen los comparativos y cómo se hacen los superlativos? Dependiendo si es corto, largo o irregular, hay formas distintas de hacerlos. Ya me quedan 2 minutos y feria para que me corte el Zoom. Ahorita que me corte, va a ser receso. El receso es de media hora, acuérdense. Entonces, los cortos. Cuando son cortos, a su terminación, o sea, al último, se les agrega algo para hacerlos tanto comparativos como superlativos. ¿Qué se les agrega o qué no? Se les agrega ER al final para hacer los comparativos y para hacer los superlativos EST, ER, comparativo, EST si es superlativo, cuando son cortos. Y en comparativo es muy importante ponerles DAN al final. ¿Por qué? Porque dice, aquí dice rápido, aquí dice más rápido, pero tenemos que ponerle más rápido que, para poder que esté completo. Más corto o más chaparro que. El TAN significa que. En superlativo no se usa el TAN. Por general se le pone un D, THE, un artículo D al principio. The fastest, el más rápido. The shortest, el más corto o el más chaparro. Igual aquí se le pone un D en estos, ¿no? Y aquí los largos, como son muy largos, ya no hay necesidad de ponerles ER ni ST al final, porque lo haríamos más largos todavía. Cuando son adjetivos largos, al principio se les pone more, si los queremos hacer comparativos, más caro que, más peligroso que. Y si es superlativo, se le pone most, the most expensive, el más caro, the most dangerous, el más peligroso. No se olvida al principio ponerle el de, THE, artículo. Y los irregulares no siguen esa regla. Sí se les pone dan y sí se les pone de aquí. Pero fíjense que la palabra no se parece en nada, no lleva. A lo mejor este termina en ER, pero no dice, por ejemplo, aquí good, no sería gooder, better y best. Mejor, mejor de todos. Worse, peor, el peor de todos. Aquí se sigue básicamente la regla del EST, casi, casi. Aquí no, pero igual medio se parecen, ¿no? Son irregularidades del idioma. Ya está a punto de cortarme el Zoom, me corta 30 minutos y volvemos del receso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que sigue. Vamos a ir poniendo la página. Muy bien, vamos a proseguir, ¿no? Entonces, volviendo aquí en compartir pantalla. Ahí está. ¿Y dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí está. Entonces, estaba explicando lo de los comparativos superlativos, ¿no? Y les había dicho lo de los cortos y largos, cortos, terminación ER o ST. Y para los largos, more o most. Y los irregulares, pues no siguen ninguna regla. Entonces, aquí vienen varios. Vamos a verlos. Aquí viene otro ejemplo. Dice, which country is the largest in the world? Fíjense que aquí dice, ¿qué país es the largest? El más grande en forma superlativa del mundo. El adjetivo es grande, comparativo más grande. Y el más grande, pero de todos, de largest. Lo está comparando un país con el resto del mundo, o sea, un objeto o un lugar con un conjunto o un universo más grande que él. No es uno contra uno, una comparación pareja. Es un grupo de, digo, perdón, es un objeto de un universo. Y el universo obviamente es el mundo. Cuando digo universo, no me refiero al universo como el universo en sí, donde están los planetas y eso. Me refiero a un conjunto o a un grupo. Por ejemplo, un universo de, vamos a decir, por ejemplo,
si estamos hablando de plantas, el universo de las plantas es todas las plantas que hay, por ejemplo. Ese sería el universo de las plantas, ¿no? O si estoy hablando de carros, el universo de los carros, todos los carros que existen, por decir. Entonces, ¿cuál es el país más grande del mundo? Dice, Russia is the largest country. Rusia es el país más grande. Le puedo haber puesto del mundo también, pero no es necesario. Se sobreentiende. Están preguntando el país más grande del mundo, pues Rusia es el país más grande. O Rusia seca, se puede contestar. Which is more crowded? ¿Cuál es más poblado o más bullicioso o más hacinado? ¿Malta or England? ¿Malta o Inglaterra? Malta is more crowded than England. Malta es más bullicioso o más sobrepoblado que Inglaterra. ¿Cuál es más poblado? Nos pregunta, y nos pregunta aquí, Malta o Inglaterra, uno contra uno, un país contra otro. Es una comparación pareja, digámosle. Entonces ahí es comparativo. Este sería superlativo porque es un objeto o un país contra un universo más grande que él. Aquí están uno contra otro, comparativo. Uno contra un conjunto, superlativo. Uno contra otro, comparativo. Y aquí viene un ejemplo con un superlativo. Bueno, este es comparativo, ¿no? Y este debajo es superlativo. Dice, Malta es más concurrido, más bullicioso o más sobrepoblado que Inglaterra. Malta e Inglaterra. Pero aquí dice, Malta es el más bullicioso, más poblado, el país más poblado de Europa. O el más hacinado de Europa. Malta is the most crowded country in Europe. Malta es el país más sobrepoblado de Europa. O más hacinado de Europa. Toda esta bola de adjetivos, miren. Tenemos long, largo, large, grande, dry, seco, big, grande, beautiful, hermoso o hermosa, crowded, sobrepoblado, bullicioso, concurrido, lleno de gente, etc. Hacinado, expensive, caro, good, bueno y bad, malo. Su forma comparativa de cada una y su forma superlativa. Ojo al momento de hacer comparativos y superlativos que terminan en Y. Porque los que terminan en Y, la Y se sustituye por una I latina y luego se le pone la R. Aquí viene el ejemplo, miren, dry cambia a dryer, pero con I latina. Está muy sencillo, muy fácil de hacer. Hay algunos que repiten la última vocal, por ejemplo, big. Big se le pone otra G y queda bigger, biggest. No siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí termina long, no se le pone longer con doble G, se debe pronunciar longer. Yo digo longer nomás para hacer énfasis, ¿no? Por general, se repite la consonante cuando es una consonante con un sonido grave, o sea, la G, la R, todo eso. No siempre, ¿no? Pero es por lo general. Consonantes con sonidos más graves y que tengan o vengan antecedidos por una vocal. En este caso, big viene antecedida por una vocal. Aquí la G viene antecedida por una N, que es consonante, y en ese caso no aplica. Curiosidades raras. Esto lo van a aprender. Es muy difícil memorizar esa regla. Yo se los voy a decir desde ahorita. Esa regla es bastante batallosa de memorizar. Esa de cuando se repite consonante. Lo más sencillo de hacer en esos casos es simplemente machetear cuáles palabras sí llevan repetida la consonante y tenerlas memorizadas. Es más sencillo eso. A mí se me hizo mucho más sencillo el momento de que aprendí inglés. A lo mejor usted le hace más sencillo memorizar las reglas. No todas las personas aprendemos de la misma manera. Unos aprendemos más por repetición, otros por ver las cosas, otros por puro oído, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de aprendizajes. Eso es algo que siempre nos estuvieron enseñando en la escuela, siempre que nos estuvieron diciendo cuando íbamos a ser maestros, todo eso, ¿no? Entonces aquí se completan las preguntas de la 1 a la 4 con comparativos y preguntas 5 a la 8 con superlativos. Entonces prácticamente este ejercicio está muy sencillo, nos está regalando aquí lo que tengo que hacer. De la 1 a la 4 con comparativos y de la 5 a la 8 con superlativos. Luego pregunta y responde las preguntas, valga la redundancia. De la 1 a la 4, hasta aquí. Comparativos. De la 5 a la 8, superlativos. Acuérdense
que cuando están haciendo una pregunta, aquí por ejemplo, que tienen comas y eso, van a ponerle el puro comparativo, pero no le va a poner el tan todavía. El tan es cuando ya están comparando directamente un objeto con otro, aquí es una pregunta, no están comparando directamente, está haciendo una pregunta. ¿Cuál es más poblado? ¿Cuál es más gordo? ¿Cuál es más bonito? Nos dice, este país es más bonito que aquel país. Por lo tanto, el tan, el que, no es necesario todavía. Y aquí, en las superlativas, esa sí le tienen que poner el artículo, el de. The best, the worst, the most expensive. Dicho de otra palabra, digo, perdón, dicho de otra forma, tienen que poner la forma en comparativo tal y como viene aquí y la forma superlativa tal y como viene aquí. Entonces, ¿cuál van a poner? La que venga en, en paréntesis. Vienen estas. Ojo con esta de crowded. Aquí viene. Porque pese a que nada más son dos sílabas, es una excepción a la regla. Se considera larga simplemente porque tiene más letras. Ay, qué batalloso el inglés a veces, ¿verdad? Se lo hace desear a uno no haber nacido porque es medio batalloso. Fíjense que se considera largo pese a que nomás tiene dos sílabas. Entonces, ojo con esa. Algunas sí vienen aquí, otras no vienen. Small, por ejemplo, no viene. High no viene. Large sí viene. Esta también. Aquí viene high otra vez. ¿No viene high aquí? No, ¿verdad? Long sí viene ahí. Expensive también viene ahí. Y deep no viene. Voy a darle 5 minutos para que lo hagan. Y ahorita vamos a ver si les quedó bien o les quedó mal. Los que no vengan, acuérdense del comparativo. Si es corto, le agrega R. Si es largo, se le agrega more al principio. Si es superlativo, ST, corto. Y the most, si es largo. Entonces, comiencen a hacer eso, por favor. Son las 11 con 12, voy a decir, porque ya casi dan. A las 11:17 continuamos. Comiencen a hacer esta parte de aquí, por favor. Ahorita vamos a movernos a otra parte y van a ver que está bien facilito hacer. Va a ser repaso de lo mismo para que lo tengan ya memorizado, lo prendan acá bien perrón, ¿no? Entonces, comiencen a hacer esto, por favor.
Muy bien, ya son las 11 con 17, ¿no? Vamos a comenzar a hacer preguntas, se puede que deben de tener las 8 contestadas, ¿no? Which country is small? ¿Cuál es el comparativo de small? ¿Cómo quedaría esa palabra? ¿Quién nos dice? Con R al final. Con R al final, ¿verdad, DNA? Quedaría smaller, la vamos a apuntar aquí. Quedaría así, ¿no? Facilísimo. La que sigue. Which waterfall is, y viene espacio, high. Alta. ¿Cómo quedaría esa en comparativo? High, ¿cómo queda en comparativo? ¿Quién nos dice? Si no responde nadie de manera voluntaria, voy a preguntar a quien se me ocurra, ¿no? Como lo fue aquí en la pantalla. ¿Nadie quiere participar? Díganos cómo quedaría la 2 en comparativo. Muy bien. Entonces, si nadie quiere participar con la 2, vamos a preguntarle a... Aquí me parece Andrea, en la siguiente. Hi, ¿cómo quedaría en comparativo, Andrea? No lo sé. ¿No sabe? No. Parece lo que acabo... No se preocupe, Andrea, no pasa nada. Esto lo vamos a seguir viendo, esto, de todas formas. Acuérdense que lo que les acabo de explicar, comparativos cortos y largos. High es corto porque nomás tiene una sílaba. Por lo tanto, los que son cortos, nomás se les agrega R al final. Si fuera largo, se deja igual, como por ejemplo beautiful, pero se le pone more al principio. Y si fuera superlativo, al corto se le agrega ST. Y al largo se le agrega the most. Así de simple, así de sencillo. No hay problema por eso. No se preocupen. Yo, como les digo, está medio batallosón de entender. Pero igual, nada del otro mundo. Nada que no se pueda hacer, ¿no? Entonces, vamos a agarrar ahora una superlativa. La 5 dice, which is, ¿cuál es? Higher. Perdón, high, perdón. Y el superlativo no es higher, es otra. ¿Cómo quedaría esa en superlativo? ¿De high qué? ¿Cómo quedaría esa en superlativo? ¿Qué nos quiere decir? La número 5. La número 5 quedaría así, miren. De high. Y le voy a poner EST al final porque es corta. De highest. Así de simple y así de sencillo. Y aquí, por ejemplo, la 7 que dice expensive y es larga, quedaría the most expensive. Vamos a ponerlo en el pizarrón. The most expensive. Así de fácil. No tiene ninguna complicación. Nada más chequen si es corto, largo o irregular. Eso es la parte más difícil, entre comillas, al momento de hacer esto, ¿no? Entonces, esto, si por cualquier motivo alguna se les pasó o no la pudieron hacer ahorita en la clase, háganlo de tarea.
de preferencia traten de hacerlo todo lo que puedan en clase, porque hay veces que la tarea va a estar un poco recargada. Por ejemplo, aquí esto lo vamos a ir llenando en la clase. Son 25 y son con partidos separativos. Se dan en cuenta que vamos a hacer 50 ahorita, para que no se aburran. Entonces, la número uno, good, ¿es corta, larga o irregular? Yo les voy a ir haciendo la pregunta, ustedes respóndanme. ¿Es corta, larga o irregular? ¿Cuál de esas tres es esta? Good. ¿Quién nos dice? Es irregular. Es irregular, perfectamente bien contestado. Es irregular y yo ya sé porque lo hemos estado viendo aquí en el libro. Aquí viene good. Es better. Otra irregular es bad, porque ahorita a lo mejor también sale. Perdón, como que quiero estornudar y no me sale. De esas veces que sientes que vas a estornudar, pero el mismo cuerpo te dice, no, ¿a dónde vas? No vas a estornudar nada. Y te queda como que el estornudo atorado. Y se siente bien feo. Perdón por eso. Entonces, good es irregular, perfectamente bien contestado, compañera. Y vamos a ponerle, perdón, no me acuerdo, aquí está. Entonces, su comparativo sería better. Pero la letra me está quedando muy chica. Aquí es Helvética 13.5. Entonces vamos a ponerle aquí también Helvética. ¿Dónde está? Vamos a ver si la hay. CDFG H. No viene Helvética. Bueno, vamos a cambiar estas a Arial y ya. O a Calibri, que es la que está ahí. Esta la ponemos en Calibri también, pero en 13.5 y llenamos aquí. Vamos a teclear aquí 13.5 porque no viene y llenamos el espacio. Ahí está. Entonces, good pasa a ser better. Y aquí pasaría también irregular. Ese es the best. Ahí está. Entonces, está muy facilita de hacer. New, ¿es corta, larga o irregular? ¿Quién nos dice? Las vamos a hacer rápido. Corta. Corta, muy bien contestado, Doris. Como es corta, nada más le vamos a agregar R. Newer. Y nos vamos a este de aquí. Su superlativo en vez de R se la va a poner newest, the newest. Ahí está. Tan fáciles, no tienen ninguna complicación. Short, corto, largo o irregular. ¿Qué será? Mientras más rápido contestamos, más rápido nos vamos. Es corto. Corto. Corto, la palabra corto es corta en inglés, que redundante, ¿no? Short, shorter, porque es corta. Y aquí sería the shortest. Así de fácil. No se está poniendo bien espaciado, a lo mejor me quedan medio desfasadas estas cosas. No se preocupen, vamos a hacer unas o unos ejemplos nomás, ¿no? Vamos a hacer 5 ejemplos nomás, el resto se lo llevan. Para que lo llenen así a mano, está muy facilito, muy sencillo de hacer. La que sigue, hat. ¿Qué es hat? ¿Qué significa hat? Primero que nada, primera pregunta. Voy a cambiar aquí el tamaño, a ver si logro hacer que se alinee mejor. ¿Cómo dijo Dianey? No, estaba leyendo. Ah, ok. Hat es caliente. Y hat tiene una sílaba. Como es una sílaba, ¿es corta, larga o cuál? O irregular. ¿Una sílaba? Corta. Muy bien. De 3 sílabas o más es larga. Entonces esta es corta. Aquí quedaría hat. Ojo, porque termina en T, o sea, en consonante, y va antecedida por una vocal. Por lo tanto, se repite la T, hatter, y la otra sería the hattest.
una más y ya. Las demás se van de tarea. Hasta las 5 la vamos a contestar aquí. Long. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas tiene? Tiene una. Tiene una, Dani. Por lo tanto, ¿es cuál? ¿Corta, larga o irregular? Corta. Corta. Como es corta, nada más le vamos a agregar R al final. Longer. Y aquí quedaría de long, y se le agrega EST al final, de longest. Aquí se les ha estado agregando EST, porque son cortas todas, excepto esta que fue irregular, la primera. Las que sean largas, por ejemplo, aquí yo a puro ojo veo que estas dos son largas, miren. Tienen 1, 2, 3 sílabas, 1, 2, 3 sílabas. Son largas esas a fuercitas. Casi todas son cortas, y hay una más irregular ahí. Anda escondida por ahí, no les voy a decir cuál, para que la piensen tantito. Pero acuérdense que el good y su opuesto son las irregulares. El bueno y el, como la película de Clint Eastwood, el bueno y el feo. El bueno y el feo. Entonces, estas largas, nada más acuérdense que las largas cambian. En vez de ponerles R final, se les pone more cuando es comparativo y la palabra queda igual. Y el superlativo the most y la palabra igual también. Las que sean cortitas, la gran mayoría de los adjetivos en inglés son cortos. Por lo menos el 70% son cortos. Entonces, por eso es importante que memorice eso de ER y EST. Entonces, esta hoja viene en su material de apoyo que les mandé al grupo y dice, es un formato de Word que dice adjetivos. Entonces, llénenla a mano, o si quieren llenar la computadora así como lo estoy dando yo, también es válido. Y nada más me lo mandan, le sacan captura o lo imprimen y me lo mandan, como gusten. Entonces, eso va a ser parte de sus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos vamos a llevar de trabajo para que repase esto de adjetivos comparativos, superlativos? Profe, mucho, no deje tanto de tarea, van a decir. Yo sé que muchas veces es demasiado. Esto ya lo terminamos de ver, ¿no? Entonces, lo del libro ya lo voy a cerrar, no les pase contestar esto, quienes no lo hayan hecho todavía, que les haya faltado algo. Estas hojas traen adjetivos comparativos y superlativos. Lean la parte de arriba. Esta dice comparatives and superlatives of adjectives. Dice, escribe el comparativo y el superlativo de los adjetivos de abajo. Vienen varios. Algunos vienen repetidos. Por ejemplo, el short, ya lo vimos ahorita. ¿Cuál otro? Long, lo estamos viendo. Entre ellos vienen varios repetidos muy sencillitos, ¿no? A este, en este, si alguno no se lo saben, porque hay varios que están más difíciles. Por ejemplo, narrow, que significa angosto. Esa palabra a lo mejor no se la sabían. Pueden... Teacher, todas esas hojas van a ser de tarea. Más o menos, ahorita van a ver. Pero okay. No se preocupen, no es nada que no se pueda resolver. Entonces, okay. ¿Qué pasa con esto? Si le van a escribir aquí, cuál es cuál. Pero va a tener cierto detalle esta hoja. Aquí están, por ejemplo, Andrea, Doris y Dianey. Esta tarea, esta hoja, yo quiero que la socialicen quienes estén aquí, y si la quieren socializar con algún compañero que no haya podido tomar la clase, lo pueden hacer. Y decirle, ¿sabes qué, loco? Mira, nos dejaron 41 tareas, son muchas, y el profe nos dijo que las podemos dividir a como quisiéramos. Entonces, somos 4, vamos a hacer 10 cada una. Yo hago las primeras 10, tú las otras 10, y fulanito las terceras, y sutanito las últimas. O se las pueden dividir como ustedes quieran. Entonces, esta hoja la van a contestar como que dice, grupalmente. Pónganse de acuerdo ahí por el WhatsApp o como quieran. O si de plano las quieren hacer ustedes solos, esa lección suya. Si se las quieren dividir, adelante. Si quieren hacerlo solos, también. Yo les doy la opción de que esta hoja la contesten grupalmente, en vinas, en triejas, en lo que ustedes quieran. Grupos de 4. No creo que haya grupos de 4 porque pues, son muy poquitos alumnos. Pero igual pudiera ser. Depende de qué tan buenos sean para poderse de acuerdo. Entonces, contéstenlas, ya sea comúnmente. O sea, yo hago estas, todas estas otras y nomás no las cambiamos. O solos, como ustedes gusten y manden. Yo les doy esa opción para que no se les recargue tanto la mano de tareas y no estén batallando tanto.
porque comprendo que está muy repetitivo, es lo mismo, y estar escribiendo, pero esto sí es necesario repasarlo, pero machín. ¿Por qué? Es muy importante los comparativos, los superlativos en inglés son muy importantes, y eso se van a acordar de mí cuando más adelante los vean en otros cursos, o de plano que estén hablando inglés. Entonces, contesten esa hoja, la de este cuadro que les mandé, ahí viene su material de apoyo, a como ustedes gusten, siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Entonces, si algún adjetivo no se lo saben o dudan, pueden recurrir a San Google, y San Google les va a ayudar siempre, a no ser que de plano no se lo sepa. Pero igual es muy raro algo que no se sepa el Google, ¿no? Entonces, ahí está la primera de las tareas extra, digámosle. Bueno, la segunda contando el cuadro este, ¿no? Entonces, esto, hasta ahí, no hay problema. Aquí viene esta de superlativos y esta de comparativos. Fíjense lo que hay arriba, aquí dice de comparative form y aquí dice de superlative form. Estas, si va a ser tarea, también vienen varios aquí. Ojo, aquí no es nomás saber qué es cada una, sino ver dónde va cada una. A estas van a agarrar y le van a poner de al principio porque es superlativa y su forma superlativa, ya sea corto o largo, lo que acabamos de aprender. Y a la comparativa van a ponerle, por ejemplo, su forma comparativa correspondiente, sea que lleve more o que termine en er, y buscan cuál corresponde en estos espacios mejor. Está sencillo y va a ser por el mismo método anterior. Si quieren dividirse las mías, ¿sabes qué? Que digan, yo voy a hacer, pero no me hagan todos la, por ejemplo, no quiero que hagan esto, que uno solo haga todos los adjetivos comparativos y que el otro haga los superlativos, porque el que hizo los superlativos no se va a aprender los comparativos y viceversa. Divídensela, por ejemplo, yo hago la mitad de los comparativos, la mitad de arriba, tú haz la mitad de abajo, por ejemplo. Y al revés con los superlativos, yo hago la mitad de arriba, tú haz la mitad de abajo, o al revés, como ustedes quieren. Pero que hagan una parte de comparativos y otra de superlativos. Si no quieren hacerlo con nadie, si dicen, ah, ¿sabe qué, profe? Yo me lo invento solo porque sí. Pueden hacerlo. Nada más cuando lo vayan a hacer con alguien, indíquenme, profe, ¿sabe qué? Mira, yo lo hice con fulanito, o lo hice con fulanito, sutanito, y yo hice esta parte, fulanito es a esta, y sutanito es a esta. Para que no se les asiente tanto el trabajo. Son maneras de trabajar en equipo, lo van a tener que aprender al momento de que trabajen, al momento de que estén fuera, o cualquier otra cosa, ¿no? Muy importante saber trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces, eso ya sería lo último. Yo sé que ahora sí estuvo un poquito más recargada la tarea, pero es importante que lo aprendan esto, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí antes de dar por terminada la sesión del día de hoy? ¿Ninguna? No, ninguna duda. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, y siendo las 11:34 de la mañana del día 20 de marzo de 2021, se da por concluida la sesión del día de hoy, no se les pase entregar su tarea para el día de mañana, mediodía, más tardar de preferencia. Y nos vemos, si Dios quiere, ya el sábado que viene es el último de este trimestre, ya pasarían al tercer nivel en cuanto se acabe este. Y nos vemos, si Dios quiere, ese próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día, jóvenes.